Mira, suá, suá. Se me volvió a ver a mí. Esta semana no la he visto. ¿Ah? Esta semana no la he visto. Quiero funcionar, entonces ya voy. Ya, sí. Hola, 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 hello a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, nosotras somos ahorita Hormiguitas, tienda de regalos de Medellín, Colombia. Yo soy Ale, voy a estar enseñándoles hoy algo sencillito pero bonito. Y detrás de cámara, doña Claudia Isabel. Hola. Con su ya conocido saludo efusivo. Listo, vamos a comenzar, vea. Les queremos avisar que el taller de ancheta navideña lo tuvimos que correr la fecha para el lunes por cuestiones acá de cosas locas que nos están pasando. Ay, eso se me... Entonces, para que sepa, listo, quedó para el lunes 20, era para este viernes 26, quedó para el lunes 29. Ya saben que le vamos a enseñar a hacer una ancheta navideña preciosa. Bueno, Claudia, lea mientras yo trato de solucionar acá, por bueno, favor. Bueno, dicen que ya se activaron las notificaciones, que las apaguen, vuelvan y las prendan, que se reinicen y se activan. ¿Te llegó? Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo. ¿Te llegó un código ahí? Sí. Ya me fue. Habría que bajarlo. Dice Diana Serrano que en Zapatoca está haciendo un frío impresionante. Aquí ha estado lloviendo mucho, mucho, mucho. Yo creo que eso es lo que no nos ha ayudado a que nos mejoremos bien. ¿Cómo les va? Que yo ya me estaba aliviando. Entonces ya veía a todos acá vueltos nada. Y me burlaba de todo. Y yo me reía. ¿Y usted por qué está hablando así? Así. ¿Y usted por qué está? ¿Usted por qué no respira? ¿Usted por qué no sé qué? ¿Y cómo les parece que me dio? Estoy otra vez vuelta nada. No, gracias, Mari. No valgo una patada en la nalga. Me siento súper enferma. Vamos a trabajar, pues. Ay, qué bonito, dice Joa. Que los regalos en escala serán el proyecto de ella esta semana. Ya me mandaron foto. Una, solo una me mandaron de la caja de regalos, de los regalos. Listo. Ah, sí, yo le iba a mostrar al final. No, ya la agarramos, ya. Al inicio y al final esta belleza. Sí, cuando usted diga. Hoy mi mamá está súper mandona. Bueno, el taller de esta ancheta navideña preciosa es el lunes 29 de noviembre a las 4 de la tarde. Vale 40 mil pesos. Si están en otro país, lo pueden cancelar por PayPal. Y nada, y ya acá en Colombia hay muchísimos métodos de pago. Le vamos a enseñar todas las decoraciones que ustedes ven y cómo armar la ancheta, el proceso para que les quede en escala, les quede bien bonito. Listo. Claudia, vamos a continuar. Está tan pesada que miren cómo tallé el fondo. Esta cabeza mía. Diani, ¿cómo va la tienda? Bueno, vamos a trabajar que ya hemos perdido mucho tiempo. Vamos a hacer. Tengo acá en mis manos una caja común y silvestre. Vamos a bajar el celu. Dale, la pata. Tengo en mis manos una caja
normalita. Así como cualquier caja que ustedes puedan tener, o sea, no tiene que ser esta, no importa la medida, no importa pues como los colores que ustedes estén manejando, es simplemente una caja, la caja que ustedes tengan, y se las vamos a, les vamos a enseñar a hacer una decoración extremadamente sencilla. Esto que vamos a hacer hoy, yo creo que es hasta una recopilación. ¿Por qué? Porque vamos a usar uno de los moños que hicimos ayer en los regalos y un bastón navideño que es súper fácil. Entonces vamos a hacer el, como la composición, listo, vamos a decorar y ya ustedes la usan para decorar otras cajas, para decorar bolsas de regalo, lo que ustedes quieran. María, los talleres son en grupos cerrados por Facebook, quedan ahí para que ustedes lo vean las veces que deseen, para que vuelvan y hagan preguntas si se les olvidó alguna cosita o si se les ocurrió hacer alguna cosa, para que pongan fotos de lo que hicieron, para que muestren en qué se equivocaron y corregirles o no corregirles, como ustedes deseen. ¡Listos! Vamos a hacer 3 bastones navideños en 3 medias diferentes. Entonces, voy hacia arriba y hago la horma del bastón. Esto es demasiado sencillo. Acá derecho, 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 me dicen si se ve. Derecho, 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 curva acá y listo. ¿Qué hago? Me devuelvo y simplemente voy tratando de calcular el mismo espacio acá cuando me vaya devolviendo. Acabaron de hacer una pregunta que más o menos, ¿cuál era la medida del regalo? Yo eso no lo mido. O sea, aquí encontrar una regla un metro se necesita. Las reglas acá son muy, o sea, sí hay, pero casi no las usamos. Y la verdad, para serte honesta, pues así que haya terminado el proyecto y lo haya medido, no, eso lo hicimos, chao, Lin Pingüín y chao, y bye. Ahí se puso. Y la medida es el ojo. Sí, listo, 1. Entonces este me quedó muy grande. O sea, este puede ser el mediano. Vamos a hacer uno más pequeño, porque quiero hacerlo en 3 tamaños. Entonces vengo abajo, derechito, curva, y hago esta curvita y hago lo mismo. Giro acá, le doy esta curva, calculo el mismo espacio que me queda aproximadamente con el mismo espacio. Para las que no saben dibujar, recuerden que no tienen sino que sacarla de internet y la imprimen. Felicitaciones, Lucita. Lucita, ¿qué le pasó? A ver, Lucita dice Lupecita dice que ella ya hizo la diadema del árbol de Navidad y que tiene varios pedidos. ¿Pero qué es esa dicha? Ahora vamos con la tercera. Dice Ingrid, les he escrito por WhatsApp, pero creo que no han tenido tiempo. ¿De qué? Cuéntame, Ingrid, ¿qué me has escrito? Que no he tenido tiempito. Y vamos a hacer la más grande. Tengo la bajita, esta, y vamos a hacer una más alta. Desde abajo, práquete, práquete, práquete. Hago lo mismo, ustedes van a hacerlos en escala. Listo. Y listo, hacemos el mismo proceso. Una vez tengamos los 3 bastones, ya los vamos a hacer los 3 a la vez, porque este proceso es demasiado sencillo. Recuerden, no sabemos dibujar, no nos mortificamos. Vamos, lo buscamos la imagen y la imprimimos. Sin pena de nada, sin drama. Sin drama, sin drama. Que recuerden que el drama me da ganas de vomitar y estoy muy enferma como para ponerme a vomitar por drama. Listo, tenemos nuestros 3 bastones. Vamos a ver cómo nos va a quedar. Listo. Hola a todos los que están llegando, bienvenidos. Qué rico que se estén conectando con nosotros. Bienvenidos, vamos a hacer una decoración. En este momento estamos haciendo una decoración de una caja normal y le vamos a hacer pues una decoracioncita de Navidad en foam y vamos a ver cómo nos va a quedar. Recuerden que me encanta todos estos lives porque, por ejemplo, este tampoco nunca lo había hecho. Entonces, pues acá nos corregimos entre todos. ¿Listo? ¿Por qué no damos medida del bastón? Porque no sabemos el tamaño de la caja que ustedes van a decorar. Porque la idea es que ustedes tengan, que ustedes sepan sacar los moldes para cualquier medida. Ah, Ingrid, no sé.
Sabes que a veces es que ya no estoy dando respuesta porque es una, son lo que quieren es solamente como copiar y ya. Entonces si me dicen, hola, yo soy tal, tengo un negocio en tal, pues como uno tener la certeza de que verdad es que quieren los productos y no que solo es para copiar el trabajo. Pero sí he dejado muchas a muchas en visto que me han pedido catálogo. Sí, la verdad es que como... Me volvieron súper desconfiada, ajá, me tienen súper desconfiada. Listo, vamos a trazar estas tres. Porque yo sí, para contestar WhatsApp a todo el mundo y para talleres y para los distribuidores. Es que si algunos el dibujo no nos tocó, no nos tocó esa repartición. Ay, ey, pero lúchenle. ¿Saben qué? Creo que he tenido muy olvidado la parte del dibujo, enseñarles a dibujar. Tenemos que seguir haciendo más lives de dibujo, dándoles truquitos para que ustedes vayan soltando la mano, porque yo sé que todos son capaces. Confío en que todos tienen esa capacidad, entonces vamos a lucharle, listo, no vamos a dejarnos vencer por esa parte del dibujo. Bueno, tendremos unos talleres espectaculares en Ecuador. Workshop Inspírate 2021. Vamos a estar en Quito, Ecuador, del 8 al 12 de diciembre. Tenemos todo un día de talleres espectacular. Tenemos tres talleres maravillosos. Si no estoy mal, Workshop Inspírate tiene solo esta semana unos precios especiales. Para que no pierdan, por favor, esta oportunidad. Miren, pues que vamos a viajar. Vamos a tener unos talleres presenciales. Y saben que también va a haber una mini feria, ¿no es cierto? Va a haber una mini feria donde va a haber muchos productos, muchos materiales. O sea, de verdad, si está en Ecuador, no se la vayan a perder. No, Ingrid, no contestamos. Que dice que si no escribo, que mejor llama. No contesto, solo le contesto a la familia. Si sale, ¿quién es? No contesto el teléfono. Miren, nosotros no tenemos la información de Quito, de Ecuador. Eso les... Tenés... O la hago en este sencillo, Fomi Mirellado, sí, rojo, rojo. Les corresponde meterse a la página y ahí tienen toda la información. Chicos, ay Maris, es que imagínate que ven a mí le dio la gripa y entonces me la pegó, me la pegó a mí. ¿Y cómo te parece que yo se la pegué a todos acá? Y yo me estaba aliviando y yo feliz, pero feliz como una lombriz, que porque ya, mejor dicho, estaba saliendo, puse en mis historias, en mis estados, ya saliendo de esto, volviendo a vivir. ¿Cómo te parece que volví medio? No, siento, mejor dicho, una tristeza. Bueno, ¿qué estoy haciendo? Cortando las tiritas, pum, 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 pum. Ay, oye, Lupecita, no se le va, mija, se le van a deshacer. ¿Qué pasó? Doña Claudia, ¿cuándo va a enseñar la cazuela de frijoles? Que es que tengo los frijoles en remojo. Se le van a deshacer. Imagínense que como hemos estado incapacitadas, estamos trabajando a media marcha. O sea, trabajamos todos y ya trabaja uno, sí, al otro día el otro, y así sucesivamente. Tenemos todos los pedidos súper frenados. Entonces no hemos podido hacer nada. Bueno chicos, ¿qué estoy haciendo acá? Las tiritas. Este proceso es fácil. Ingrid, mi amor, vaya, tómese un cafecito, mi reina. Vea, más rico. Sigamos. Acá vamos a cortar pulidito, dándole la curvita. Y listo el pocho. Bueno, miren, yo ya había dado esto, voy a hacer un récord de esto. Para todas las personas, miren, que estén interesadas en nuestros productos, sí, ingresan al WhatsApp y ahí llegan y dicen así, un más o menos: hola, soy Claudia Alzate, tengo un negocio en Belén La Palma, estoy interesada en los productos que ustedes hacen de eso, y ya empieza una conversación. Pero si al WhatsApp nuestro llegan y nos dicen a la página, no sé, pero ni siquiera es catálogo, y uno es como no, esto le está, quién está hablando, uno queda hola, no, yo no tengo tiempo de ponerme a conversar, pues, o sea, pónganse un poquitico en los zapatos de nosotros también. Qué cafecito con arepa, ay, qué rico, madre, va a ser buñuelitos, sí, ahí ya lo tengo listo. Bueno, ya saben, pueblos de Ecuador, que vamos, mire, va uno, va dos,
porque vamos a tener unos talleres hermosísimos, tres talleres maravillosísimos, para que se metan. ¡Ey! Y recuerden que el taller de lancheta navideña quedó para el lunes 29 de noviembre. ¿Cómo están los dulces de Ecuador? ¿Los dulces de Ecuador? Sí, pero es que esa ya está desbaratada, no sé si estará armada, si estará decente, porque como la hicimos hace tantísimos días, no creo que esté presentable, la verdad, creo que está aplastada. Vamos a mirar. Me han estado mandando fotos de faroles, ayer me mandaron de los regalos, me han mandado fotos de todavía de Santa. No, esos faroles siguieron mucho, han dado mucho que hacer. Oiga, y sigan haciendo, que todavía nosotros tenemos pedidos, han seguido entrando pedidos de faroles. Lo que pasa es que yo les explico una cosa, uno no puede fallecer en las cosas de Navidad, les voy a explicar el por qué. Porque es cierto que aquí, por ejemplo, en Colombia se prende entre el primero y el ocho y ya todo el mundo está listo. Pero resulta que así como uno, si se va para una finca, uno quiere decorar la finca, entonces uno quiere decorar la finca, entonces uno va y compra las cosas para decorar y estar allá. Mi mamá ya tiene video de los buñuelos. Sí, yo les hice ya buñuelitos, mis amores. Bueno, les estoy colocando fondo. ¿Por qué? Uno, porque saben que nos parece que se ve mucho más bonito. Y dos, recuerden que se me perdió la onda. No, están... Esperen, que es que estaba mirando una cosa allí. Le ponemos fondo para que se vea más bonito. Y dos, porque necesito que me quede más fuerte, que no me quede muy movidito. Gaby, no, vimos el mismo mensaje a la misma vez. Vea, vamos a estar en Ecuador. Estaremos en una... En una feria. En una feria que será del 8 al 12. Van a haber varios expositores. No se sabe cuál de todos, varios talleristas. No se sabe cuál de todos es más genial y sabe más cosas espectaculares. Allí estaremos nosotros también con nuestros talleres. Y adicional a eso va a haber una mini feria. Los estamos invitando. Bueno, ahora vamos a montar esta vaina. Vamos a hacer uno de los moños que hicimos ayer, el de cuatro puntas. ¿Quieren que lo volvamos a hacer? Sí, a mí me encanta. Bueno, esto acá, tengo esta caja. Entonces, ¿cuál es el plan? Diana, pero sí te extrañamos, para que sepas. El plan es uno, dos, ¿se ve? Sí. Y tres. Uno, dos y tres. Por eso la diferente medida. Y le vamos a poner el moño acá. Ah, eso va a quedar muy lindo. ¿Lo voy a pegar de una vez o qué? Y ya más fácil le hacemos el moño. Estaremos en Quito. Trun. Que quede montadito y separadito. Veamos a hacer una cosa. Mientras hace eso, que... ¿De dónde están? ¿De dónde nos escriben? Que es que acabé de ver de Mompós Bolívar. Entonces quiero saber que digan, yo soy de Perú Trujillo, hijo Keila. Bueno, ahí vea, vamos pues a lanzarnos pues con todo. Yo soy de Chile. Bueno, ahí vamos. ¿Listo? Ay, Gaby, qué bonito. Dice, vamos Gaby, a hacer el moño. Dice Gaby, pues ahí estaré. Se hizo mi sueño realidad. A ver si me visitan. Gaby, ¿sabe qué? Vaya a los talleres y pues no, nosotros nos dejamos invitar a comer. Vamos a hacer el moño. Entonces, voy a calcular qué tan grande. Yo lo quiero grande porque yo soy exagerada con eso. Me gusta, a mí me encanta ser así exagerada con estas decoraciones. ¿Qué van a hacer ustedes? Lo hacen del tamaño, dependiendo de la caja y el proyecto que ustedes quieran, como ustedes quieran. Entonces yo voy a calcular acá de qué tamaño quiero cada oreja de cada moño. Yo creo que si lo hago así me queda grandecita, ¿listo? Oiga, se regaron, pero están diciendo de todas partes. Entonces voy a cortar las tiritas. Ahí están, nos están viendo de muchísimas partes. Sí, sí, de verdad. Pues, o sea, Managua, Nicaragua, donde yo me enamoré. Oh, con esta voz, Ave María. No estamos de aliviadas. Vea, le digo, de Perú, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Guatemala,
Argentina, Bogotá, Cali, Santander. Oscar, allá está el computador prendido, la impresora prendida, a espera de usted. Vamos a cortar de Tamiara, de Boca, punta, Costa Rica, México, barriga, y llego a la mitad y dejo un espaciecito acá. Miren, barriguita. Ecuador, los que están de Ecuador, recuerden que vamos a estar en Ecuador. Workshop Inspírate, síganos en Facebook, síganos en Instagram. Nosotros hemos estado publicando los talleres nuestros. Y no se pierdan esta oportunidad del 8 al 12 de diciembre. Les vamos a enseñar demasiadas cosas, demasiadas. Cuando nosotros hacemos un viaje de estos, que dejamos el hormiguero, tantas cosas, créanme que nos vamos a enseñar con todo el amor del mundo. Bueno, miren pues. Vamos a pegar de punta a punta y lo mismo que les dije ayer, no vayan a aplastar esto, no vayan a aplastar esto, que esto quede así, anchito, ¿listo? Mi amor, mientras haces eso, ¿puedo contar algo? Pues si es un chiste, no. España, no, un chiste no, otro chisme. Ay, a ver, chismes, no, pero ayer me embobó, ayer no conté. Gracias por las estrellitas, gracias. De Pasto, Nariño, soy de Honduras y vivo en Ecuador, mejor dicho. Esto es otro chisme. ¿Cómo te parece que vea una parejita? Ay, otra vez, pero oiga, pero usted tiene una obsesión con los chismes. ¿Cómo te parece que haya una parejita ya de adultos mayores? O sea, ponme a mi acompañada. No, pues. Y entonces se despertaron y estaban ahí en la cama así como cuando hablando cháchara. Como cuando hablando cháchara. Y llega y le dice el señor a la señora izquierda: ay, mija, yo anoche soñé que estaba en un vinco. Y voltea y le dice a la señora: sí, y eso, vea, y yo anoche soñé que estaba en un motel. Es que, mija, conmigo. No, usted estaba en el vinco. Ay. Ay, no. Es que le hablo como una tristeza. Lástima no poderme reír. No. Qué bonito ese moño, me parece divino. Oiga, y sigan diciendo de todo. Me encanta que sigan diciendo desde dónde. Bueno. No. Recuerden que la parte de acá de la... Ah, bueno, varias cosas. Uno, voy a hacerle la parte acá de la mitad del moño. Vean que yo pegué las cuatro puntas sobre algo. La otra opción es que si ustedes quieren, cortan, por ejemplo, una tirita de foamy y le hacen el seguro. También queda súper apretado y ya después le ponen el cosito. Listo, como ustedes quieran. Como quieras, quiero. Vamos a hacerse. Vamos a hacerse. Lilian, vea que alguien le explique a Lilian por dónde nos manda estrellitas. Eso sale ahí como abajito, de si quiere mandar estrellas y te da la opción. Acá. Me encanta, le digo que tenemos... De Medellín, hay muchas personas conectadas. Ay, qué rico, me encanta que la gente nuestra también esté acá conectada con nosotros. Y acá de Medellín me encargaron más faroles hoy por la mañana. Ay, María, entonces lo que hay es que hacer faroles. Lo que hay es que hacer una farola, mija, que ni le digo. No, esos faroles estaban divinos. Quedaron divinos. Bueno. Y entonces acá le vamos a poner esta partecita. Ay, ¿sabes qué? Me gustó que hiciste eso porque quedó más levantado. No quedó tan plano. Quedó más levantado ese cuadrito que le vas a poner adelante. Chicos, recuerden que el taller de la ancheta navideña, el taller virtual de ancheta navideña, quedó para el lunes 29, este lunes a las 4 de la tarde. ¿Se lo hago así o en otro color? Pues, así. Si querés así, no sé, está lindo. Bueno. Vea, Quito, Ecuador. ¿Quién dijo que estaba en Quito, Ecuador? Ya se inscribieron para los talleres. Ya se inscribió para el taller. Acuérdense que vamos a estar del 8 al 12. Vamos a hacer, recuerden que todos estos residuos de FOMI, esto que sobra, no lo tiramos, no sufra. Va a hacerle las tiras derechitas.
No lo va a hacer encocados de ninguna clase, sino que se las va a hacer derechitas. Ay, muy emocionante. Vea, de México, de muchas partes, de Argentina, de muchas partes. Gaby, para ingresar a los talleres de... Dale el nombre de la página, por de Ecuador, sí. No es sino que ingreses al workshop Inspírate y ellos te brindan la información y te hacen la inscripción. Vean. Uno y dos. ¿Cómo nos ese va moño, quedando? Yo diría que ese moño está como para uno hacer y pegárselo a todo. Cajas, a árboles. Oíste, ¿y por qué no tenemos una cantidad ya elaborada, grandes y medianos para los empaques de este año acá para cambiar? Usted nada que hace, usted. Pero mi amor, vea, tengo varios videos enseñando por qué no se siente y los hace. ¡Listo! ¡Wow! Miren pues, que antes de pegar este moño, ¿cómo nos va quedando? Antes de pegar este moño, vamos a hacerle unos toques decorativos acá. Muy bien. Vea, miren lo que pasó acá con este bastón. Yo quiero pegar acá. Yo no sé, me da ganas de zafar este bastón y pegarlo acá por el frente. Como para que se vea. Para que se vea, porque se va a perder. Y sabes que me gusta que hagas eso, porque me gusta que les des opciones de... ya ellas vieron que iba a quedar así. Que si hacen un moño más pequeño, les va a quedar de una forma y que lo vas a corregir y lo vas a hacer de esta otra forma. Yo le doy mucho las gracias a Dios y a todos los de Colombia que nos siguen tanto. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque dicen que nadie es profeta en su tierra y miren que nosotros sí tenemos un buen grupo de personas que están al lado de nosotros respaldando. Tengo... Vamos a hacer las benditas hojitas. Mejor, no faltaba. Tengo las benditas hojitas, ya saben. Voy a dibujarles una. De esto tenemos muchísimos videos mostrando estas hojas. Pero ustedes ya saben, vean. De abajo de la punta, curvita hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro y hacia adentro. Ustedes estas pueden hacerlas solo de dos. De 1, 2, 3, de 1, 2, 3, 4. No hay problema, como lo que ustedes deseen, ¿listo? Entonces, ustedes, si consideran que todavía de pronto no tienen la práctica para hacer las hojitas a pulso, ya saben que los invitamos a que hagan el molde, hagan el dibujito. Y así lo van a trazar más fácil. Estas van a tratar de hacerlas en diferentes tamaños. Bueno, pues yo les doy esa... recomendación, ya todos, la mayoría de ustedes hace trabajos en FOMI y ya sabe pues cómo la hace y a su gusto, pero uno acá les enseña. Gaby, si te metes a Instagram pones Workshop Inspírate 2021, acá en Facebook pones Workshop Inspírate 2021, nosotros hemos hecho varias publicaciones, listo, entonces vamos a ver cómo nos va dando el armado. Tengo acá la caja. Recuerden que le quité el bastoncito pequeño. Voy a pegar acá el moño. No va a quedar derecho, lo voy a pegar de lado. Voy a ensayar antes. Voy a Gaby. Gaby, se chifló, es que tráigame el molde del Grinch. Vea, yo quería ponerlo acá derecho y poner este acá. Es una opción y me gusta demasiado. Pero estaba viendo acá y me gustó el moño de lado. Y también puedo ponerlo este acá. O puedo poner este acá. O puedo poner este acá. Ay, no, madre, tengo muchas opciones. Ve, si lo pongo derecho como planeé que era así y pongo este acá, pues está chévere. Pero es que mira el moño de lado, qué belleza. Oh, divino. Lo que quiero que les mostres es que la estás pegando de la tapa. Sí, no, pero ¿qué? ¿El moño cómo te gustó más? ¿Derecho o de lado? De lado me encantó. Derecho también me encantó. ¡Ay, madre! ¡Ayúdame! Ayúdame entonces. A ver, vuélvame a mostrar. No, pero ¿qué? No, así me gustó. Así como voy a poner el bastón encima. ¿Acá? Sí.
unas que de lado, vea, entonces yo ya qué hago ahí, ¿qué hago? Vea, por acá muchachas, ya las están haciendo a pulso, que primero las copiaban, las dibujaban, ya no. Vea, de lado, de lado, de lado, de lado. Derecho, derecho, pero, derecho, derecho. Por favor, otra, el moño de lado se ve bonito. Muchachos, vea, van 6 de lado, 7, no madre, lo siento. Ahorita hacemos un boomerang, pues un, oh, no, ganó, mire, no hay ni una sola que diga derecho. Está bien, ¿usted a quién las quiere complacer, a ellas o a mí? Ay, no me hagas eso, o sea, si mira la votación, no me hagas eso, por favor. De lado, chicos, les voy a hacer caso, y si mi mamá me echa de la casa, es culpa de ustedes. Lo voy a pegar de la tapa, toda la decoración va de la tapa. Todo, todo el merequetembe, el movimiento va de la tapa, ganó de lado. Si mi mamá me deja de hablar hoy por culpa de ustedes, ustedes me solucionan ese asuntico. Oiga, pero ni una sola dijo que derecho, Ave María. Ah, bueno, Gretel una, Gretel, vas con mi mamá en contra del mundo, ya lo puse de lado. Ahora, entonces, vamos a pegarle este bastoncito acá. Madre, de lado no hubo nada más que hacer. Y vamos a pegar el bastón. Lore, yo, pero pues maluco que me deje de hablar, ¿no? Es que pero usted no vive en la casa de su mamá, yo no, pero maluco que me deje de hablar. Listo. Y vamos a empezar a pegar las hojas. ¿Vieron que como arranqué el bastón? Es que por detrás. Que conste que eso no lo dije yo, que es bueno, diga que soy yo la que... Vamos a empezar a meter por acá, a ubicar bien bonito. ¿Fue solo eso? ¿Solo ese bultico? Es que solo llegó de una parte. Vamos a empezar a poner las hojas. Que me adoptan, si usted me echa por no haberlo puesto de frente, me adopta. Listo, Charo, listo. Listo. Y vamos a ponerle. Ay, esto está muy lindo. Voy a asegurar acá bien el moño. Ya se los voy a enseñar, chicos, de frente. Voy a hacerle un puntico acá como esto para que me quede más sostenido. Siempre los trabajos tienen que quedar finitos. ¿Tú? Que si la corre la mamá, yo tengo lugar en Argentina. Y en México también me acabaron de decir. Yo como mucho. Sí. En la carta que se van a pegar. Bueno, vamos a ponerle una tarjeta. Ay, mira, se me paró. Ah, no, ya. Unos corazoncitos. Porque le vamos a... no, mira, tan charronera que se mira, pero sino que como te quedaste quietecita teniendo los. Eso está muy lindo. Y eso está muy lindo y lo están viendo al revés. Ya se los voy a mostrar al derecho. ¿No les pareció muy sencillo? Bastones, moño, hojitas, ya las cortan a pulso. Porque también la invitaron de Perú, que no. Ah, bueno, entonces listo. Ay, madre, ¿me puede echar de la casa? Es que tengo muchas cosas. Te puedo echar. Me hace un favor, me echa, que es que tengo mucho pan de agarrar. Ya tiene muchas opciones. Tan amable y me echa. Todos que me eche, que me eche. Que me... Vea, si yo les digo a ustedes que me voy por... Un ejemplo. Ay, vea, voy para Perú. Ustedes me reciben para yo no tener que pagar hotel. O si me dicen, vea, voy para Argentina. Digo, voy para Argentina. No, para donde Argentina, voy para donde Noelia. Dígame, a ver, ¿me reciben para ver si me ahorro lo del hotel o qué? Pero como mucho. Vamos para Argentina, ¿qué? Vámonos, llámelo. Pues. No, nos recibe ahí mismo. Ah, no. Es que gracias a Dios somos serias como mamá Claudia y no pensamos cosas que no son. Del lado o por detrás no tiene doble sentido. Ah, no, ni nada. No, no, ni nada. Y muy serias como ella, ¿sí o no? La echa para el rincón. Eso está muy lindo. ¿Y no han visto? Bueno. ¿Y no han visto cómo cuando ella lo ponga de frente, cuando lo destape? ¿Oíste? Ay, yo quiero tener muchas cajas de estas. Ay, yo quiero tener de todo y acá no hay de nada. Que se lleve el niño.
con niño y todo. Ah, no, y no. Con mamá y todo. No, no, porque es que la cosa es que usted me echa. Usted, estamos verdad, hablando de que usted me. No, 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 no. No, no. Sea guapa y tenga palabras y me echa, déjeme ir. Va, que nos vamos para Cusco. Vámonos pues en fin de año. Vámonos pues a fin de año para Perú. ¿Cuándo vamos para Perú o para Argentina? Hable pues, porque estoy armando plan serio. Nos vamos. Qué rico conocer Cusco. Claro, vámonos para Perú. Vean, ¿quién nos vamos a pasar una Navidad en Perú? ¿Para dónde quién nos vamos? Recibo propuestas. Queremos irnos a fin de año para otro lado. Es en serio, que mira, me vas a estar riendo, pero es en serio. Oigan, es que de pronto nos la secuestran por allá y no nos dejan muy perjudicadas. Muchas gracias, niñas, por las estrellitas. Oigan, ¿se acuerdan que acá en Medellín tenemos? En Villa Corona, allá yo la recibí, le hago arroz con pollo. Usted me dijo que me iba a hacer arroz con pollo y arroz con leche, Diani. Ay, ¿qué iba a decir? Se regaron a invitar. No, pero yo estoy hablando en serio. Maribel sí nos dijo que en Costa Rica ella nos hizo una invitación seria en WhatsApp, dijo que nos recibía y que nos llevaba a montar en parapente sobre el mar, que el esposo es muerto. Pues qué nota. Entonces esa la tenemos. Pero yo sí estoy hablando en serio. Nos vamos para Perú, madre. Vamos a pasar Navidad a Perú. ¿Y pues por qué no vamos para Costa Rica? Entonces nos vamos pues para donde Maribel. Vea, ¿para dónde nos vamos? ¿Para dónde nos vamos? Vea, pero yo antes de decidir para dónde nos vamos, les quiero decir que gracias a todos. Porque todos se regaron. Y lo que no saben es que nosotros somos un encarte. A nosotros no nos pueden invitar porque ahí mismo tenemos maletas listas y arrancamos. Fuera, vea, es que es en serio. Ahora me voy para el WhatsApp a ver quiénes de verdad. Comemos mucho. Quiénes de verdad nos invitaron para Perú, que me quiero ir a pasar Navidad. Pero así, o sea, a pasar año nuevo, a recibir el año por allá. Vea. Uruguay, Tania, ¿cómo le fue con la vacuna? Lloro mucho. No, atrás de la patica por allá. Esa. Es que no, porque me queda acá. Entonces, más para acá. Esa. No, porque no se ve. Ah, ya. Pues es que me queda acá afuera, entonces no me para la caja. Ahí. Dale, pues, niña. Donde quiera. Esta gente está tentando. Vámonos, pues, para Perú. Es que yo no estoy charlando. Vámonos para Perú a pasar año nuevo. Muy rico. Conocemos personas nuevas en un país nuevo, una manera diferente, más que todos lo celebran diferente. Dictamos talleres la primera semana de enero, dictamos unos talleres y nos venimos. Y ahora quítalela, espérame que ya la voy a levantar y ahora le quitar la tapa para que se vea. Miren pues, hey, este proyecto hoy también estuvo muy lindo. Miren, Maribel, voy a convencer a mi mamá de irnos para Costa Rica en enero a pasar unos días allá con el niño. Sí, yo le aviso en el WhatsApp. Vea, les voy a decir una cosa. Miren qué trabajo tan impecable. Mírenlo. Y también sí se ve. Que miren, levantarlo un poquito con cuidado que el celular está tibio. Sí, sí se ve, sí se ve. Y quiero que a mí destápame la no, caja, por favor. Es que ustedes son muy valientes, un país extraño, nada, es que la vida es una aventura. Hay que disfrutar, hay que vivir, hay que conocer, hay que pasar por buenas, por malucas, qué rico, eso se trata de aventura. Ay, vamos a aventurarnos. Es que yo les voy a contar una cosa. Entonces acá meten el regalo. Nosotros no paramos de hablar con nadie, nosotros somos así. Somos así. Nos hacemos amigos de todo el mundo. Hablamos con todo el mundo. ¿Qué les pareció? Espectacular. ¿Lo van a hacer? Espectacular. No, pues yo estoy emocionada y encantada con esa belleza. Yo estoy enfermita. Ah, no, yo también estoy enfermita. Divina. Bueno, les recordamos que tendremos taller en ya Ecuador. Esto era lo que les iba a decir, chicos. ¿Quieren aprender a escribir así? Taller presencial, yo acá en vivo y en directo, este sábado les voy a enseñar a hacer lettering. El taller dura por ahí tres horas y media, acá en Hormiguitas. Escríbanme al WhatsApp, es este sábado a las 9 de la mañana, no se lo pierdan, aprovechen. Hemos tenido videos espectaculares este año de Navidad, trabajen y vendan, tenemos muchos testimonios que muchos de ustedes están vendiendo y haciendo plata con lo que están haciendo.
Dice, de verdad, no jueguen con los sentimientos. Hace mucho los esperamos en Costa Rica. Recuerden, les enseñamos a hacer este farol espectacular. Muchos, porque han puesto fotos y todo en los comentarios, otros nos han mandado al WhatsApp. Muchos han hecho los faroles. Los que no lo quieran hacer, nos han estado pidiendo y hemos estado vendiendo. Hagan, o sea, aprovechen y vendan. Los que quieran también pueden pedirnos, que se los estamos elaborando. Y este fue el video de ayer. Hermoso, chicos. A los que no les está llegando la notificación, van a la campanita, la desactivan y vuelven y la activan. Listo. Uy, a Diana. Vean, se les quiere mucho. Muchísimas gracias por participar. No se les olvide todos los proyectos que tenemos para esta semana: taller de arreglo navideño, taller de lettering presencial. No se les olvide Ecuador. Muchos proyectos, los queremos muchísimo y hagan todo, pues. Listo, chao.